Saludos y bienvenidos a Locom Sin Filtro. Inmediatamente empezamos con esto, señores. Aquí está Chris, ex integrante de Mr. B. Señores, ¿cómo una persona puede pasar del lado A al lado B? No lo entiendo. Puede ser que tal vez realmente dentro de él era así y vendí una falsa de lo que vemos en pantalla. Él nunca fue el lado A e internamente fue el lado B y el virus W destapó realmente su lado B. O realmente él era como el lado A, llegó todo esto del virus W, le lavaron el cerebro y terminó como el lado B. Él solamente sabe la respuesta. Pero es para uno chocante o extraño ver cómo una persona de tener algo, una familia formada y todo, pasa del lado A al lado B. La verdad. Es algo que tú dices, no lo puedo creer. Pero pasa mucho. Hay muchos hombres que tienen familia y te venden una película, una pantomima. Y al final siempre han sido lado B, el lado de la imagen B. Pero no sé qué pasó aquí realmente. Puede que sea así, todo el tiempo lo fue. Pero es dejar a tu familia todo tirado por tus sueños. Tus sueños del lado B. ¡Wow! Hay cosas que uno ve y se sorprende, ¿eh? Seguimos, y es que la inteligencia artificial de X le han pedido cómo es Ada Wong, y ahí estará viendo en pantalla. Así se la imaginó, la verdad, muy bien, usted puede hacerlo. Para eso creo que, no sé si hay que pagar, creo que sí, tener el Blue, yo lo tengo acceso. Y le pedí, por ejemplo, a Samus Aran, dije, créame una imagen de Samus Aran, a ver cómo la inteligencia artificial puede ver a Samus Aran. Ahí estará viendo cómo ve Samus Aran. Por lo menos la inteligencia artificial tiene algo bueno. Y es que se nota que no tiene DEI. Tú le puedes escribir a cualquier inteligencia artificial que te haga una imagen así con el nombre del personaje. Y te lo hace lo más elegante posible, atractiva posible y sexy posible. Yo ni siquiera con Samus le puse Samus Aran sexy. No, Samus Aran. Y aquí esta persona también hizo lo mismo. Ada Wong. Incluso le puso un pantalón de cuero que Capcom debería ponérselo también. Se ve espectacular Ada Wong. Pero por lo menos es gratificante ver cómo la inteligencia artificial, cuando tú le pides algo, se aleja del DEI. Totalmente, como que tiene una visión del gusto generalizado de todos. Porque la inteligencia artificial va aprendiendo. Ella aprende de lo que ve, de lo que la gente le gusta. Y ella automáticamente familiariza un personaje conocido, ya sea de videojuego o una actriz. Tú le dices una imagen de Scarlett Johansson, por ejemplo. Te hace a esa actriz aún con el rostro, pero más atractiva. Incluso le pone hasta melones de más grande. Como, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial aprende de lo que realmente le gusta a las personas. Y hagan esa prueba para que usted vea. Para ella hacerte un personaje más o menos como Sweet Baby, hay que especificarle cosas, pero hágalo con cualquier personaje. No le ponga ni siquiera sexy o atractiva, póngalo solamente. Y ella hará el personaje lo más atractivo y sexy posible desde el aprendizaje que tiene la inteligencia artificial y desde su punto de vista como inteligencia artificial. Es interesante. Ojalá que luego el virus W, toda esa gente
quiera no contaminar a la IA, pero muy difícil porque últimamente la IA va aprendiendo de lo que le gusta a la gente. Y a la mayoría, casi a todo, nos gusta esto, lo que vemos en pantalla. Ahí estará viendo algunas imágenes de al azar que yo le dije esto y ella lo hacía. Así es que ella lo ve, sin yo pedirle detalladamente. Es interesante que la inteligencia artificial haga personajes aún mucho más atractivos. Pasamos ahora, y es que para que tenga una idea, lamentablemente, cómo es Asia y cómo es Occidente a la hora de hacer un personaje femenino de color. Ha cambiado mucho ya la perspectiva. He visto incluso en anime, he visto en videojuegos. Le dan un trato e incluso no lo encasillan a los personajes de color en Asia. Se ven tan diferentes, con grandes personalidades. Incluso los japoneses se esfuerzan más en hacer personajes realmente de color que valga la pena. Pero últimamente en Occidente lo que se está viendo es esta realidad. A ella la viven utilizando, yo no tengo nada en contra de ella. Pero ella dijo en una entrevista que ella no tenía trabajo, no tenía nada, empezó a auditar para videojuegos y le empezaron a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y es un personaje, una actriz, que casi está en la mayoría de juegos. ¿Pero en cuál es videojuego? En los Virus W. Entonces, que ya tienen como este estereotipo con ella, cuando hay todo tipo de personajes de color. Y lo mismo de la recortada, por decirlo así, o el peinado, que ya tienen ese estereotipo. Y ya incluso he visto mucha gente de color decir que está cansado de que se crea que todos tienen este peinado, tienen este corte de cabello. Están hartos ya de que se enlate, de que no haya tanta variedad como antes, porque antes de todo esto del DEI había más variedad. Había personajes de color totalmente diferente, pero hoy en día te lo encasillan y te lo quieren hacer de una manera. Es lamentable, pero es una realidad. En Asia se esmeran más por hacer un personaje de color. Olvídate del físico, sino a nivel de carácter, a nivel de personalidad, incluso mejor. Lo hacen sobresalir. Se esfuerzan en eso, por lo menos. Hoy en día ya como es por cumplir. Ay, te pongo ahí, te pongo el estereotipo que tenemos como consultora de DEI y tú eres así, el peinado, esto, y bueno, que no seas muy atractiva. Venga, igual, ahí está. Cumplimos con la cuota. Y así no son las cosas. Seguimos ahora con este videojuego llamado FE, sus iniciales. Y es que lanzaron un parche de deslocalización. Ahí estará viendo que está traducido cómo era antes lavar, enjuagar, sacar al mirador, doblar a Avery cada paso con precisión y gracias. Ahí es lo que dice así la traducción. El otro dice: las miradas de los hombres pegadas a mí, a mi vista, haciendo las tareas del hogar tan impecable. Entonces, que el juego estaba localizado, se le cambió los textos y muchas cosas para, claramente, dependiendo del país, una localización que no ponga lo que realmente es. Entonces se lanzó una actualización. Me imagino que esto sería parte de la comunidad que actualizó para la gente que quiera realmente desactualizar. No se llama desactualizar, deslocalización, mejor dicho. Para quitar la localización, una deslocalización y así eliminar toda esa propaganda y todo ese tipo de cosas. Sería bueno que la comunidad se empeñe en hacer este tipo de cosas, la verdad que sí. Para eliminar todo eso, la comunidad de PC trata siempre de eliminar toda la propaganda del virus W. Seguimos ahora, y es que se imaginan que la actriz que le da vida, que le da voz a Lara Croft, a Larry Croft en la serie de Netflix, así sería ella, si la eligieran a ella.
quedaría para una película también. Tal vez la vean, la edad, no sé, ella tiene una edad ya más de 30, se le puede ver. Pero tiene el cuerpo perfecto para ser Lara Croft. ¿Usted cree que realmente ya ella le da vida con su voz, pero usted cree que realmente la utilicen? ¿Usted cree que hoy en día conviene vender una Lara Croft como está viendo en pantalla, como ella? Ella dándole vida con ese cuerpazo, no conviene. Porque la narrativa ha cambiado. Esa no es la narrativa que se vende a día de hoy en cuestión a lo que se quiere y a lo que se quiere proyectar, pero debería ser así. Debería. Ella incluso dijo que le gustaría, ¿no? Realizar el papel de Lara Croft. No sé si lo tenía antes, pero si ya lo tenía, debió quedarse. Pero lamentablemente, la Lara de hoy en día, ya sea en todo, videojuego, película, serie, anime o cartoon, todo, la están nerfeando. Los únicos que la han hecho un poco parecida son los estudios de Asia que han colaborado, nada más. Pero después en Occidente lo mismo, lo típico de siempre. Seguimos ahora y es que la gente empieza a hacer meme porque está harto de que el personaje principal de Dragon Age, cada vez que establece una conversación o entabla una conversación, lo primero que te dice es soy no binario. Y ya la gente está haciendo meme de que realmente empieza a cansar, de que empieza a hartar, de que el personaje te esté diciendo a cada momento que es no binario. Como que, hey, sí, no conocí, hey, soy no binario. Mira, soy no binario. Es que el juego, en vez de centrarse en otras cosas, se enfocaron más en enviar un mensaje. Es lamentable estar viendo algunos memes y es una realidad. Te lo dice un 2x3, por así decirlo. Cada vez da a entender que es no binario. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? Que esta gente se siente orgulloso de algo que a mucha gente no le importa. Te digo por qué a mucha gente no le importa, porque a mí, realmente como persona, como humano, no me interesa tu orientación sexual. Lo que tú hagas con tu vida, eso es problema tuyo. Incluso antes, lo que no hetero de antes, a veces tú ni sabías que no lo eran. Y lo eran, y no andaban diciéndolo a los cuatro vientos. Eso es lo que pasa hoy en día. Como que quieren restregarle a uno a la cara que son o no son o se perciben. Señores, vivan su vida a su manera, pero dejen a uno en paz. Yo te puedo respetar como persona, sí, pero ¿por qué a cada momento tienen que estar siempre como restregándole a la gente que son o no son? Su vida es privada. Lo que usted hace con su orientación sexual es su vida. Déjelo para, qué sé yo, para la intimidad o no sé. Pero este videojuego es lo que es pura propaganda. Tiene de todo, ay Dios, ya hablé de eso. Un juego, la verdad, alarmante, demasiado enfocado y lo que se centra más es en claramente promover todo su agenda, toda su agenda en cuestión a mensajes. Y ya para terminar, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted estaría con una chica así? Se ve fuerte. Pero realmente usted estaría con una chica así o no. Porque esto cada día se nota más, se ve más. Hay muchas mujeres que en el gym le dan duro a la pesa y bueno, tienen un físico ya, ¿no? Se sale un poco de lo muy femenino. Pero esa es mi pregunta. ¿Usted establecería una relación con una chica así? Déjemelo ahí debajo en los comentarios. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos. Suscríbase para más contenido.